Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta bonita bolsa. El material que vamos a utilizar para tejerla es este hilo que se llama, aquí está, es hilo La Espiga, es 100% nylon y es del número 18. Cada tubo contiene 200 gramos, que son 180 metros. Yo en esta que hice me sobró este. Yo creo que se va la mitad más o menos, como 100 gramos es lo que nos llevamos en tejer esta bolsita. Utilicé también una asa de esta de cadenas. Así viene, nada más la enganché de aquí, miren, pero viene junto con estos brochecitos. Y un broche de presión como este es el que utilizamos para aquí abrochar mi bolsa y un gancho o un crochet del número 3 milímetros. Así es que empezamos aquí con un nudo corredizo y vamos a tejer 18 cadenas, no, perdón, 21 cadenas. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas. Aquí están nuestras 21 cadenas. Empezamos con vuelta número 1. En la primera cadena vamos a tejer 1, 2 y 3 medios puntos en un solo medio punto. Después vamos a tejer un medio punto en cada cadena, que serían 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Llegamos a, ya que terminamos de tejer los 18 medios puntos, ahora en esta parte de aquí nos sobra un punto aquí, una cadenita. Vamos a tejer aquí 1, 2 y 3 medios puntos en ese medio punto. Ahora giramos y vamos a ir tejiendo un medio punto en cada espacio. Aquí serían 2, 3, nos tienen que salir igual, 18 medios puntos hasta llegar aquí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí llegamos donde tejimos las tres los tres medios puntos juntos. Ahora lo que vamos a tejer aquí van a ser en cada uno
Primero vamos a tejer aquí en el primero, vamos a tejer dos medios puntos, 1 y 2. Ahora en el siguiente tejemos 1 y 2 medios puntos juntos. Aquí van 4. Y vamos a tejer medios puntos en cada medio punto ahora, que serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos nos tienen que salir. Ahora llegamos aquí y vamos a tejer, perdón, son 18. Aquí en el 19 vamos a tejer 1, 2 medios puntos en un medio punto y cerramos aquí la vuelta con un punto deslizado. Así es como nos tiene que quedar nuestra base. Aquí está. Ya terminada, así es como nos va a quedar. Ahorita ya continuamos con la puntada de nuestro bolso. Ya que terminamos de tejer nuestra base, vamos a empezar con la puntada. Subimos con una cadena. Aquí mismo vamos a tejer un medio punto. Después vamos a tejer una, dos, tres cadenas. Y aquí mismo vamos a tejer tres varetas. Una, dos y tres. Aquí están nuestras tres varetas. Serían 4 con las tres cadenas que subimos. Ahora vamos a contar aquí los medios puntos. Contamos 1, 2, 3. En el cuarto vamos a tejer un medio punto. Subimos con 1, 2, 3. Tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer tres varetas, una, dos y tres. Volvemos a contar aquí, pasamos 1, 2, 3 y en el cuarto medio punto tejemos un medio punto. Subimos con tres cadenas y volvemos a tejer aquí mismo tres varetas. Una, dos, tres. Y pasamos 1, 2, 3 y en el cuarto medio punto tejemos un medio punto. Así vamos a continuar tejiendo alrededor hasta llegar donde empezamos. Ya que terminamos la vuelta número 3, cerramos aquí con un punto deslizado. Así nos tiene que quedar. Son 1, 2, 3, 4 motivos de un costado, 4 del otro y 1 en cada orilla. Serían 10. Giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí. Aquí están las varetas que tejimos. Estas son las cadenas, tres cadenas y tres varetas que tejimos de la vuelta anterior. En la primer vareta vamos a tejer un punto deslizado
En la segunda vareta tejemos un punto deslizado. Ahora, en esta tercera vareta vamos a tejer una vareta en relieve por la parte de adelante. Metemos así nuestro gancho y tejemos aquí esta vareta. Subimos con una, dos, tres cadenas. Ahora aquí donde tejimos las tres cadenas de la vuelta anterior, vamos a tejer aquí una, dos y tres varetas. Este sería nuestro primer motivo. Brincamos al siguiente motivo y vamos a pasar aquí. Una, dos, en la tercera vareta vamos a tejer aquí una vareta en relieve por la parte de adelante. Una, dos, tres cadenas. Ahora aquí en las cadenas vamos a tejer aquí tres varetas. Una, dos y tres. Aquí está el segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos una, dos en la tercera vareta. Vamos a tejer una vareta en relieve por la parte de adelante. Una, dos, tres cadenas. Y aquí donde tejimos las cadenas de la vuelta anterior, las tres, vamos a tejer aquí tres varetas. Una, dos y tres varetas. Aquí está nuestro tercer motivo. Así vamos a continuar tejiendo en todos los motivos hasta llegar donde empezamos. Terminamos aquí la vuelta número 4. Aquí donde tejimos la vareta en relieve, vamos a tejer aquí al ladito un punto deslizado. Así es como cerramos la vuelta número 4. Vuelta número 5, giramos nuestra puntada y volvemos a repetir la vuelta número 4, que vamos a tejer 1, 2 puntos deslizados, uno en cada vareta. Y aquí está la tercera vareta. Aquí vamos a tejer una vareta en relieve por la parte de adelante. Subimos con tres cadenas. Ahora aquí donde tejimos las tres cadenas de la vuelta anterior, vamos a tejer tres varetas. Una, dos y tres. Continuamos aquí. Pasamos al siguiente motivo. Pasamos una, dos en la tercera vareta. Vamos a tejer aquí una vareta en relieve por la parte de adelante. Tres cadenas y tres varetas. Una, dos y tres. Este sería nuestro segundo motivo. Volvemos otra vez a repetir. Pasamos una, dos en la tercera vareta. Vamos a tejer una vareta en relieve por la parte de adelante. Una, dos, tres cadenas. Y ahora donde tejimos las tres cadenas de la vuelta anterior, vamos a tejer tres varetas. Una, dos y tres. Este sería nuestro tercer motivo. Así vamos a continuar tejiendo alrededor hasta llegar donde empezamos. Ya que terminamos de tejer la vuelta número 5, la vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Así es como nos tiene que quedar. Vuelta número 6, giramos nuestra puntada y vamos a tejer dos puntos deslizados. Volvemos a repetir la vuelta anterior y vamos a tejer aquí en la tercera una vareta en relieve por la parte de adelante. Una, dos, tres cadenas y vamos a tejer tres varetas. Una, dos y tres. Volvemos a pasar una, dos en la tercera
vareta, una vareta en relieve por la parte de adelante, tres cadenas y luego tejemos tres varetas. Una, dos y tres. Volvemos otra vez a repetir, pasamos una, dos en la tercera vareta, vamos a tejer una vareta en relieve por la parte de adelante, tres cadenas y tres varetas, una, dos y tres. Aquí está ya. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar donde empezamos y vamos a ir repitiendo solamente una vuelta, que es la vuelta anterior que van a ir tejiendo, que viene siendo la vuelta, una sola vuelta que diga, nada más es la que vamos a ir repitiendo y vamos a tejer hasta tener de largo, de altura, 18 centímetros. Ya que terminamos aquí de tejer el largo de nuestro bolso, cerramos aquí la vuelta de nuestra puntada con un punto deslizado. Aquí terminamos. Ahora lo que vamos a hacer es giramos nuestra prenda, tejemos una cadena y vamos a tejer tres medios puntos, uno en cada vareta, dos y tres. Ahora aquí en esta vareta que está aquí, es la que hicimos en relieve en la vuelta anterior, vamos a tejer aquí un medio punto. Después vamos a tejer otra vez 1, 2, 3 medios puntos en cada vareta. Y después sigue la vareta en relieve, vamos a tejer un medio punto. Después continuamos tejiendo 1, 2, 3 medios puntos. Y uno más en la vareta en relieve por la parte de adelante. Así vamos a continuar tejiendo alrededor hasta llegar donde empezamos. Ya que terminamos de tejer aquí los medios puntos, cerramos con un punto deslizado. Siguiente vuelta, subimos con una cadena y volvemos a tejer otra vuelta de medios puntos. Entonces aquí vamos a ir tejiendo un medio punto en cada medio punto hasta llegar donde empezamos. Ya que terminamos la segunda vuelta de tejer puros medios puntos, cerramos aquí la vuelta con un punto deslizado, una cadena y cortamos aquí ya nuestro hilo. Recuerden que tenemos que quemarlo. Déjenme aquí lo quemo. Aquí está ya. Nada más la pura puntita para que no se nos recorra el hilo. Y aquí está. Así nos tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, déjenme ahora quemar aquí este otro lado para aquí está y vamos a tejer ahora la solapita para cerrar nuestro bolso. Entonces, aquí yo dejé 7 medios puntos, después voy a tejer aquí un y uno, sería el primero. En el siguiente hacemos otro, serían 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está.
subimos con una cadena, giramos y volvemos a tejer otra vez 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos con una cadena, giramos y volvemos a tejer otra vez 6 medios puntos. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener el largo de nuestra solapita para cerrar aquí nuestro bolso. Ahorita que yo termine les voy a decir cuántas vueltas son las que vamos a tejer. Aquí ya terminé de tejer el largo que vamos a ocupar. Tejí 10 vueltas. 10 vueltas son las que vamos a tejer. Hacemos una cadena y vamos a cortar aquí nuestro hilo. Y para esconderlo después. Y ya por último vamos a... Yo tengo este brochecito que es el que le voy a poner. Bueno, aquí lo voy a coser de este lado y la otra parte de aquí. Para cuando lo cerremos quede así. Entonces aquí ya queda. Y ponerla por último la cadenita. Así es como nos quedó ya nuestro bolso terminado. Yo aquí le puse esta cadena, pero si no tienen una cadenita como correa pueden ponerle, tejer más bien un cordón. Y también nos va a quedar bonita. Aquí está nuestro broche. Y así es como nos queda ya nuestra bolsita para celular terminada. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.